A partir del día de ayer quedó abierta la convocatoria para el reconocimiento al Ciudadano y Ciudadano Distinguido 2023, en el cual podrán participar hombres y mujeres que propongan los ciudadanos o se autopropongan. ¿Cómo? No le voy a pasar lo que le pasó a la tesorera de Navojoa. le voy a mitotear. Resulta ser que cuando pues lamentablemente se registra la tragedia de, de, de que murió Mayito Martínez como alcalde. Eh, había unas propuestas ahí en Cabildo y empezaron a votar, a ver quién se propone para, para que sea el próximo este, presidente municipal. Y dijo la, la, la síndica, yo me propongo para ser la nueva alcaldesa aquí en el municipio de Navojoa. ¿Quién vota por mí? Dijo, nadie votó por ella. Por madre, he nadie votó. Y según ella era, era popular ahí, pues, y se quería convertir en alcaldesa y no. Pero dicen acá que... que, que uno mismo también se puede auto autoproponer, a ver, el alcalde, la que me vengo a proponer, yo, Jesús Balmaza, ah, bueno, te vamos a votar. ¿Saben qué es lo más eh, chafa, amigos del auditorio? Que cuando hacen este tipo de actividades, ¿saben cuánta gente se inscribe al ciudadano distinguido? Les digo, la, les digo la neta, Colombia Chávez. O sea, somos una población, ¿cuántos habitantes somos acá, caballo? 400.000 mil más o menos? No, no, no. Vamos a ponerle más o menos 400 mil. Ya ven que, que, que mucha gente se va y otros llegan, etcétera. Cuatrocientos mil. Cuando salen las ternas para ciudadanos distinguidos, ¿saben cuánto salen? Dos personas nada más. O sea, de cuatrocientos mil personas no podemos sacar a dos ciudadanos, a cincuenta, cuarenta no, 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 ciudadanos no, no, distinguidos. mil al estadio. Tú quieres que salgan dos, dos, dos ciudadanos distinguidos. Pero es proponer nomás. ¿Sabes qué? Yo propongo el fulanito de tal, y fulanito Ahora, les digo una cosa, amigos del auditorio. La gente que más hace el bien y de corazón, no solamente aquí en esta ciudad, sino en todo el país, miren, shh, calladito te ve más bonito. Cuando haces tu donativo, cuando haces tu aportación a una familia, a una institución, a una organización, sin fines de lucro, lo primero que dicen... No me pongas. No me vayas a hacer público. No me vayas a subir a las redes sociales. Mira, shh, así calladitos. Y el político que va y regala un chicle. ¡Ey, tome una foto! Le acabo de regalar un chicle aquí a doña Juanita. Y con eso va a mejorar su calidad de vida. Por favor. Entonces, por eso no, no sabemos quiénes realmente hacen el bien. Pero yo sí tengo un candidato. Yo sí tengo un candidato. Y lo quiero decir abiertamente. ¿Se puede decir, Colombo Chávez? Sí, sí me autoriza a decirlo. Dígalo, dígalo. Y lo voy, a ir, lo voy a ir a inscribir, yo creo, no sé, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, amigos del auditorio. Lo decimos, caballo. Dilo, digo. Lo decimos. Yo quiero proponer a un buen amigo, que yo creía que no pelaba un chango en el gas, pero la neta, que ha hecho un esfuerzo tremendísimo por sacar a un grupo de nuestra sociedad que está por demás marginado, y eso es una realidad, por más que usted o las autoridades quieran maquillar las cifras, están más que marginados. Y yo quiero proponer y ojalá pueda tener el respaldo de algunos de ustedes a un ciudadano distinguido de verdad, un ciudadano distinguido que se lo ha ganado a pulso por las obras que ha realizado. Quiero proponer a mi amigo Omar Rivera, al de los Powerballs. Sí trae una revolución con niños con capacidades diferentes que ya se le ha cuestionado e incluso, oye, pues tú seguramente debes de sufrir en carne propia lo que es la discriminación contra uno de tus hijos por ser eh, de capacidad diferente. Y le dice, no, mis hijos, bendito Dios, están muy bien, pero a mí me nació hacer un equipo de béisbol con niños con síndrome de Down con niños que están en silla de ruedas, con niños que tienen problemas de movilidad, con niños que no tenían cabida en ninguna parte de la sociedad. Y él logró juntarlos, logró reunirlos en un equipo que se ha convertido cada vez más grande, más grande y más grande. Niños a los que le ha cambiado incluso la vida. Y los mismos padres lo reconocen, es que mi hijo era muy cerrado mi hijo no quería hablar con nadie, hoy mi hijo es más abierto, hoy mi hijo convive ya con más gente y los Powerball que iniciaron jugando béisbol hoy se han extendido y ahora los Powerball también juegan boliche uh -huh. y usted los verá ahí en las instalaciones del boliche, los verá allá en las instalaciones de seguidas del estadio de los Jackies, ahí andan los Powerball y el Omar Rivera impulsándolos pidiendo apoyos, tocando puertas por aquí y por allá para mí sería un buen candidato Omar Rivera. No tengo nada contra los que le han dado anteriormente sus su, ciudadanos su, su, su distinguidos, pero no ha habido eternos grandes o no ha habido varios candidatos, pues en esta ocasión, la neta desde este espacio de noticias, yo pudiera decir que Omar Rivera pudiera ser un muy, pero muy buen candidato. Vámonos a los deportes.